Hey. Familia, estamos de regreso aquí con más informaciones en Conectados. Ana, señores, no nos podemos quejar. El día de hoy hemos tenido invitadas de lujo. Oye, pero de verdad no, que sí. No, de verdad plato que sí. Plato fuerte para todos nuestros oyentes. Mujeres hermosas que con un propósito logran lo que mujeres, quieren. Claro que sí. Mujeres, claro que sí, muy bellas. Familia, en este momento estamos pues conectando con nuestro yo. Yo digo nuestro sí. Yo porque voy a conectar con mi niño también. Está con nosotros, señores, aquí en el estudio nuestra querida y amiga Carolina Almonte, quien es diseñadora de modas y quien recientemente pues presentó la colección Mestiza, que fue lanzada dentro del marco de la de República Dominicana Fashion Week. Carolina, hola, bienvenida. ¿Cuánto tiempo? Hola, sí, no mucho. Feliz de verte y de estar acá en su espacio para poder compartir con ustedes y estar conectada también. Hay que preguntarlo, claro que sí. ¿Cómo fue esa experiencia de presentar una colección de moda dentro de uno de los medios de representación a nivel nacional, por así decirlo, de la moda dominicana en el Dominican Fashion Week? ¿Qué tal fue esa experiencia? Bueno, aparte de estresante, feliz. No, claro. Feliz, o sea, yo no escuché eso. Es que los resultados son como, porque en verdad el proceso de crear una colección, aparte de lo emotivo, de la inspiración y todo lo demás, tú sin querer te estresa. Sí. Pero esas emociones se conjugan allí. De hecho, en el desfile no sabía cuando salí ya a saludar a la gente, no sabía si llorar o reír. Imagino que lloraste luego porque de ver los resultados de ese proyecto. La emoción de estar allí, de hecho hasta de ver gente conocida tuya que fueron a apoyarte al desfile. Realmente son muchísimas emociones por las que uno pasa, pero que son buenas, son de satisfacción. ¿Qué te inspiró, Caro, para tú realizar esta colección? Y más con ese nombre tan exótico, Mestiza. Sí, fíjate algo, que yo no soy una diseñadora, como te digo, tradicional. Lo que a mí me gusta, soy muy ecléctica. No te puedo decir que me puedan encajar o encasillarme en un estilo particular. Entonces, como vamos a tener una presentación fuera también, quise como tomar algunas cositas del Caribe, de nuestro país. Y nada, un día me senté en la zona colonial, ahí en el Parque Colón, y empecé a ver la gente. Tú sabes, como buscando esa inspiración de las cosas que quizás uno como mujer dominicana utiliza realmente, buscando ese estilo, esa identidad. Y fíjate que yo no vi nada de fleco. O sea, la gente cuando piensa en mestiza, a lo mejor se imagina en la parte aborigen, solamente la parte cultural. Se posiciona en ese lugar. Pero mestiza realmente es el resultado de, digamos que, de la colonización. Uh-huh. El resultado en materia de moda visual, lo que nosotros hemos adquirido. Lo que proyectamos. Exacto. Uh-huh. Es como que yo, o sea, en pleno país, completamente eterno verano, andamos en chaqueta, andamos en traje sastre, como que tenemos esa cultura mezclada de lo anglo, también lo europeo. Y no es que no tengamos una identidad per se como tal, pero yo entiendo, allí me di cuenta que la mujer dominicana gusta del buen vestir, de marcar presencia, porque las mujeres llegaban allí con sus tacos, mi amor, o sea, a la zona con sus tacos, en la tarde. Este es el único país del mundo donde la mujer va al supermercado un taco. Sí, pero claro, yo le creo. Claro que sí. Y como que quise entonces proyectar eso, que si las mangas amplias, que si una silueta fluida, porque así vestimos nosotras. Entonces eso es mestiza, lleno de colores y lleno también de esos matices, como vuelvo y te repito, de esas cositas que nosotros somos así. De hecho, hubo una persona que no sé si se han dado cuenta también cuando caminan por el Conde, ustedes observan mucho arte, pero es arte más africano que dominicano, sí, realmente. Pero aunque el mundo es África, que eso es algo que no se puede negar, nosotros, el sabor, la comida, lo bailado, la cultura africana, o sea, somos negros de por sí. Pero el dominicano como tal es una mezcla de todas esas culturas, porque lamentablemente alguien se encargó de extinguir
a lo taíno, nosotros lo que es la culturalización. Exacto, y lo que es la cultura taína como tal. A nosotros lo que sí nos queda, ¿qué te puedo decir? La gastronomía, el arte taíno, que tú vas a los museos y puedes observar, pero también hay ciertas, ¿cómo se dice esto? Hay ciertos documentos que hablan un poquito de cómo se vestían las taínas y todo eso. Pero en fin, yo no me quise solamente centrarme en esa parte aborigen, sino en cómo uno como país absorbimos la cultura y diferentes estilos. La dominicana, tú no le puedes decir, tiene un estilo solamente neoyorquino o tiene un estilo europeo. Uno gusta de un estilo libre y de vestirse y de vernos bien. Mira, yo tengo en este momento tu flyer aquí. Sí. Y yo miro a esta chica, miro este color tan hermoso que ella tiene, pero hay algo que me llama mucho la atención. Sí. ¿Cómo yo sé que ese color me va a quedar perfecto cuando ella es de ese color y yo soy de este? O sea, tú, al momento de diseñar, ¿cómo tú centras de que ese color que tú estás diseñando para esa tendencia, para esa temporada, sí, pues va a ser el que va a caer para todo tipo de piel? Bueno, lo primero es que hay paletas de colores cálidos y fríos. Nuestra colección es, aunque ya mucha gente le está pidiendo, pero realmente es la primavera-verano 2023. Por lo regular se presentan antes. Es por eso ustedes ven muchos desfiles ahora en New York, en Europa y todo eso, que están presentando primavera-verano 2023 y así sucesivamente. Entonces, ya en materia de hacer algo personalizado, cuando un cliente ve algo y le gusta, pues uno ubica ese tono dentro de su gama de colores que más le favorezcan. Pero por lo regular aquí la dominicana es cálida. El tema de la temperatura en la piel tiene que ver mucho también, incide mucho en los orígenes de nuestra procedencia. Eso no quiere decir que, por ejemplo, tú y yo, que parecemos tener quizás una misma tez de piel, ¿verdad? Probablemente tú puedas ser más fría y yo tener una temperatura un poquito más cálida. Entonces, dos mujeres pueden compartir digamos que una saturación de color parecida, una gama, pero cuando medimos la temperatura de ese color, quizá estoy hablando muchísimas cosas que a lo mejor ustedes no entienden. Ahí viene, yo iba claro, espérate, que me estás hablando muy técnico. Lo que pasa es que la teoría del color en general, el que pinta, el que decora, me va a entender, y el que es artista como tal también maneja diferentes conceptos. Y el ser humano, como por ejemplo la saturación, qué tan claro, qué tan oscuro es un color, la temperatura tiene que ver con lo cálido, con lo frío de ese color. Entonces, el ser humano también posee gamas de colores. Por lo tanto, aquí habemos tres hermosos negros en esta cabina, pero cuando vemos la saturación hay uno que es un poco más oscuro. Uh-huh. Y una quizás, yo creo que entro en el medio y tú entrarías también, pero los tres pertenecemos a la misma línea del color, digamos, que del negro. En pocas palabras, que suena cómico, pero no todos los negros son iguales. Exactamente. A la hora de asesorar a una mujer para el buen vestir, ¿tú admites o aceptas que puedan modificar una de tus colecciones o una de tus piezas? No modificarla. Yo creo que quizás la inquietud sería de adaptarla al estilo del cliente. Pero te voy a decir algo. Yo diseño pensando en un cliente ideal. El que viene a mí buscando un vestido no me va a pedir, transfórmalo para mí. O sea, modifícame ese diseño para mí. ¿Por qué no? Porque va porque le gusta ese diseño y me compra ese diseño. Pero si un ejemplo, no, un vestido que no lleve correa y la persona que se lo vaya a poner desea como agregarle algún accesorio. Ya, eso sí, ya eso entra, va a depender muchísimo. De la asesoría también. Exactamente. Está. De las necesidades también que tenga esa persona, si necesita un cinturón, si necesita color, que algo parecido hicimos en estos días. Sí. Con una comunidad. Exacto, sí. Pero, ¿y para nosotros los caballeros, chamo? Pero defiéndenos, ¿y qué es lo que pasa? No hay una colección para nosotros. Mira, por ahora es sorpresa. pero aquí, oye, me nadie sorpresa. Te está escuchando. Trabajando, no. Nada no, más no. Estamos nosotros. Mira, por el momento no estoy trabajando con hombres, pero
ya sí lo estamos pensando. Entonces, pero, probable... Mira, chamo, el modelo, ¿qué es lo que pasa? Aquí sí, tienes un modelo, ¿eh? Sí, sí, sí. Tú lo que estabas loco porque te llevaran de modelo. Sí, ¿qué sí tú crees? ¿Tú te imaginas yo en la pasarela de Dominica? Ya ni me salió, sí. Sí, pero sí estamos trabajando en eso. Probablemente salga algo en el mes de octubre. Perfecto, ay, muy chulería bien. Señores, eso es primicia. Primicia. Sí. Primicia. Carolina Almonte trae nuevos diseños para caballeros, cual ustedes no se lo pueden perder por aquí. No pueden perder por aquí nada más, no por Carolina. Aquí lo podemos, aquí podemos presentar, Ana, es un compromiso, si presentar, pasarela, claro, presentar la primera colección de caballeros de Carolina Almonte, claro así que sí. Así es que el espacio ya está abierto. ¿Qué? Y disponible para ti. Vamos a presentarlo. Por salir de fila. Yo sí. Yo sí, claro, yo puedo, claro que sí. Podemos, chamo, ¿tú te imaginas? Yo, ¿sabes? En la pasarela... Yo sabía que él se quería untar. Él quería también, sí. Carolina, aparte de eso, ¿qué más trae durante este año, ya que ya nos quedan pues muy poco tiempo de este año? ¿Qué más? Sí, me encantó que lo escuché a él hablar en inglés. A ellos, oh, wow, Beauty Academy, ¿sabes? Una cosa. Yo voy a estar... Sí, yo lo voy a leer como yo puedo. Un gringo exiliado. Bueno, Dios mediante, vamos a estar fuimos invitadas a participar en el Latin Fashion Week. Wow. Creo que sí, soy la única dominicana que va a estar allá en la ciudad de Washington, Dios mediante, el 15 de octubre. Te lo paso a ti, ¿o qué? Porque yo nada más sé decir yo fashion, lo, yo outfit. Lo puedo leer. Deja que lo diga. Mira la cámara, marcada la dirección donde será el evento. Allí estaremos presentando Mestiza, pero con nuevas piezas. Pero muy bien, señores. ¿Qué? Carolina Almonte ha sido invitada al The Observatory at America's Square. Oh my gosh. Señores, en la ciudad de Washington, D.C. Yeah. Señores, a partir de las 7 de la noche se estará presentando nuestra dominicana y hay que eso merece un gran aplauso. Eso merece un gran aplauso. Así es, señores. Van a estar otros diseñadores también latinos presentándose allá. Y nada, yo voy para allá con Mestiza, mi amor, con todos mis colores y todas mis cosas. Como debe ser, de verdad que yo me siento muy feliz de ver este crecimiento en ti. Tú sabes que me llamó mucho la atención la pequeña colección que tú lanzaste el pasado año en el Fashion Week de Cruella. Sí, sí. Me llamó mucho la atención. Me imagino por qué. Yo amé esa película. Me imagino por qué. Ay, Dios mío. Lo que pasa es que, fíjate, bueno, primero fue una participación como estudiante egresada del Instituto Mercy Jaques, una colectiva de estudiantes. No voy a decir que lo mejor, porque después de nosotros vino otra colectiva egresada muy buena también. Entonces pudimos participar allí. Bueno, ¿por qué Cruella? Porque... Te identifica. Bueno, es un personaje muy atractivo con relación a la estética que maneja. A mí me encanta esa estética como diseñadora. Me encanta el blanco, me encanta el negro. Pero fíjate que ahora las películas están dando a conocer... aunque esto tiene una doble vía, un matiz por ahí, sí, claro, dando a conocer como el por qué el villano se convierte en villano, uh-huh, ¿verdad? Como quizá para justificar la maldad, pero en fin, quisimos transportar la colección o contar la historia de la película actual de Cruella, sí, no la anterior, sino la actual. Ay, no me acuerdo el nombre de la actriz, Emma Watson, Stone, ella misma, ella. La trama de la película trabaja mucho el tema del reciclaje, uh-huh, el tema de la moda sostenible, y es una crítica a la industria de la moda, pero abiertamente, que la gente nada más se quede en lo bonito, en lo perrito, en la cosita. Esta película cuando ella se apea de ese camión de basura, sí, con un tremendo traje y realmente, tú sabes. Entonces, yo quise proyectar casi mente lo mismo. Qué chulo, de verdad que sí. Te digo que a mí me encantaron los diseños. Mira, no conocíamos la historia del por qué. Venía, qué obviamente, bien. Tú tienes que conocer hicimos, de hecho, el post explicándolo, porque mucha gente piensa, me abordó con el tema de Cruella, porque me conoce que soy una mujer de fe, y de una vez se fueron a lo divino, a lo demonio, y a la cosa. Cruzo del demonio, siéntete. Y yo, padre amado, pero jamás, Dios me libre, me guarde, jamás haría algo como para...
exaltar, mira, y mira, la maldad. Que todo el que ve lo toma desde un punto de vista de diferente. Hecho, había un vestido que lo que tenía era mucho trapo guindado. Exacto, ahí. Exacto, yo te iba a decir bello. Eso, porque por ejemplo, yo no lo vi desde el punto de vista de la maldad, sino más bien lo creativo que fue. Sí, pero a mí me abordó una pastora. Sí, bendiciones, sí, para usted, señora. Pero pastora. Yo dije, no. No, porque yo estoy segura de lo que estoy. Es ahora que la gente utiliza y para todas un live, para hablar del otro, para el otro defenderse, el otro para condenar. Yo, tranquila. Ay, Carol, de verdad, gracias. Se nos fue el tiempo rapidito. Sí, mira. Pero breve, Ana, ¿cómo podemos contactarte? ¿Cómo podemos visitarte, bueno, conocer tus colecciones? Bueno, pueden visitar nuestro website, carolinaalmonte.com. Igual nuestras redes sociales, carolinaalmonte.rd y carolinaalmontebrand. En Instagram estamos así. Señores, muy agradecidos con la visita de Carolina Almonte, representante, señores, dominicana, y presente, que estará presente at the Observatory at the American School. Oh, my gosh. Señores, va a ser, yo sé que lo dará el todo por my el todo. Voy a tener que aprender inglés. Y lanzará la casa por la ventana. Y cuando claro haga que la sí. de hombre, llama a Max para que se sí. Yes, pero yes. Claro que sí. Yo seré el primero. Una vez más, hay que decírtelo, Carolina, pues el espacio está abierto para ti, solamente da. Muchas gracias. Dino, Ana, mira, tal día vamos a llevar la colección y con claro mucho gusto. Claro que sí. Habilitamos el espacio para ti. Claro que sí. Buena idea. Desearte la mejor de la suerte durante este evento. Amén. Cuando venga con la modelo, pues no preparas. Ah, ok. Te pones nervioso, santo, después. Señores, se pone nervioso el chamo después. Padre, así no se puede. Padre, ilumínate hombre. ¿Sabes si aparece la mujer de mi vida ese día? Ay. No. Padre, ilumínate hombre que no está dañando el programa hoy. Padre, ilumínalo, padre.